Estamos aquí ya con nuestra primera invitada, que es nada menos que la congresista de Perú Libre, Margot Palacios. Congresista, buenos días. ¿Cómo estás, Chema? Muy agradecida por esta invitación. Gracias, gracias y también volverte a ver de mucho tiempo. Después, soy de profesión comunicadora social y te he visto en varias ponencias que has llevado a lo largo y ancho del Perú, y un gusto volverte a ver personalmente. Tengo ya mis años, me ha tocado estar en Ayacucho algunas veces en momentos trágicos, ¿no? Como tú sabes perfectamente, aunque tú eres bastante más joven que yo. Sí. ¿Qué edad tienes? 37 años. 37 años. Es el poder de la juventud. Es la revolución femenina y es el poder de la juventud lo que ha ocurrido en el Perú. Digamos, no la adolescencia, pero sí la juventud. Corrígeme, ¿has insinuado o has dicho en otra radio de que podrías pensar el voto tuyo por la vacancia? Bueno, era una entrevista cuando dábamos a conocer sobre el tema de este cierre de las cuatro minas que están ubicadas en Ayacucho, en las cabeceras de Cuenca, y en ese momento salió esta consulta y cómo corresponde, tenía que responder, pero hay que esperar hasta el día de hoy. Tengo entendido que todavía no han logrado conseguir las firmas para presentar solamente la moción, claro. Y cuál es muy distinto ya llevarlo al pleno del Congreso, sí. Entrar en debate y votar correspondientemente si se aprueba o no. Entonces yo espero que no se logre conseguir las firmas, como tampoco lo creo que lo va a hacer, porque ya varias bancadas se han pronunciado y lo han señalado, ¿no? ¿Y si consiguiesen las firmas? Ya hablaremos sobre esa realidad. Lo verás, ¿no? En ese momento. No puedo también yo anticipar opinión para poder señalar en relación a ello. Analizaremos cuando ya esté presentada la moción ante el Congreso de la República. Claro. Tú eres una militante de Perú Libre. Así es, soy militante del partido. ¿Eres fundadora del partido también? Fundadora no, porque nace con un movimiento regional en el departamento de Junín, y hace 12, 13 años atrás como movimiento regional, después se convierte en un partido político y ya para el 2019, en mes de septiembre, logra tener Partido Político Nacional Perú Libre. Yo acá he citado in extenso el artículo que publicó Vladimir Cerrón, un paso adelante, dos pasos atrás, que es una cita de un folleto que Lenin publicó en su oportunidad a inicios del siglo XX. Y él dice algo, además que no es la primera vez que lo dice, creo, lo dice con una claridad que a mí me sorprendió. Castillo salió de casualidad. Eso dice Cerrón. ¿Está de acuerdo? Por supuesto que sí, estoy muy de acuerdo. Han tenido que influir un contexto que ha sido muy duro para el Perú y para todo el mundo. La pandemia, ¿no? Ha tenido que darnos a conocer a todo el pueblo peruano cómo se encontraban sectores como educación, salud y agricultura. Y cómo gobiernos anteriores, con el boom de la economía que teníamos, no hicieron la inyección correspondiente a estos sectores primordiales. Por eso hemos tenido en América Latina o América del Sur la más cantidad de muertes por no tener camas UCI. Perú, no tener ventiladores. Sí, pues, eso ha sido desastroso. Ha tenido récord de muertos por millón a nivel mundial, este país. ¿Qué ha decepcionado al presidente Castillo? Bueno, hasta el día de hoy creo que hay un decreto supremo que se publicó a inicios del mes de octubre, en donde da a conocer las políticas de gobierno de los 5 años de este gobierno, sí. Los cuales no tienen ningún acercamiento a las propuestas de campaña que él mismo llevó durante los dos procesos, ¿no? Entonces, obviamente eso preocupa, y varias veces se lo he señalado, que tenga que también rectificar, honrar su palabra. Acá no podemos manejar doble discurso, uno para campaña y otro ya siendo elegido por el voto popular, cambiar en este caso las propuestas de campaña, y más aún pues su premier, que ha señalado a pocos días nada más que para ellos no es una prioridad hablar con el tema de la Constitución. Pedro Franchi también hace unos días lo escuchaba hablar en algunos medios y decía lo mismo, ¿no? Que para ellos no es prioridad y que este momento no van a tocar ni ver ese tema. Hagamos un pequeño ejercicio de realismo. Si tú fueras el presidente o uno de los ministros, ¿no tienes fuerza suficiente en el Congreso como para que el Congreso convoque la constituyente, número uno? Pero hay una figura legal en la Carta Magna del 93, habla de un referendo, y nosotros estamos sujetándonos y tomando y respetando la constitución política del Estado, y estamos diciendo que por esa vía se haga. Porque si tanto hablamos de ser democráticos, ¿no?
hay que demostrarlo con ejemplos. Seamos democráticos y permitámosles al pueblo peruano que vaya a un referéndum, ¿no? Y podríamos aprovecharlo, este referéndum, con lo que viene a ser estos procesos regionales que tenemos ya a la vuelta de la esquina el 22. Vamos a ver sobre eso un instante. Ahora, el otro punto de realismo es el siguiente: no tengo fuerza suficiente para aplicar el programa de Perú Libre inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Que te digo, si quieres mi opinión, cuando apareció a mí me sorprendió por su radicalidad. Daba la impresión de que estábamos hablando de un país que ya no existe más. En fin, esa es una impresión. Pero bueno, Castillo dice en su razonamiento, o sus ministros dicen, no tengo fuerza suficiente para implementar, como dicen, ese programa con el que hemos ganado las elecciones con ese programa, inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo oficial es eso. Entonces tengo que transar, pues. Además, como tú sabes, para ganar elecciones en el Perú, vas manejando tu carro, sacas las manos por la izquierda, pero volteas a la derecha, pues. Típico de la política peruana, ¿o no te parece eso? Como le he señalado, aquí hay una constitución política del Estado, la cual nosotros también queremos respetar, y estipula en la constitución política del 93 que hay una fórmula para poder hacer estos cambios que se necesita, y es a través de un referéndum. Eso está ahí en la constitución del 93 y reitero, deben respetar, ¿no? No como ahora vienen haciendo reformas y reformas tratando de remendar su propia constitución ahí en el Congreso de la República, porque quien nos dirige y quienes lideran la Comisión Ordinaria de Constitución son los fujimoristas, y ellos están que remiendan su constitución, reformas tras reformas, y obviamente para intereses muy particulares, como se está viéndose. Por otro lado, Castillo era y es un invitado, como lo ha dicho el propio doctor Cerrón. Él es un invitado, él es un aliado, él no es de izquierda, ya, para comenzar. Lo cierto es que él sí asume una militancia inscrita y está en registro de organizaciones políticas del Perú. Es militante, participó como militante y participó con un programa político que tú muy bien lo has señalado, está en el Jurado Nacional de Elecciones. Está escrito ahí. Exacto. La palabra escrita es sagrada. Y fue, exacto. Como yo señalo, aquí no sé, uno tiene que honrar lo que dice, no podemos manejar doble discurso. Yo entiendo que siempre la derecha nos ha acostumbrado a tener doble discurso, uno de campaña y uno ya estando en el gobierno y te retractas y comienzas a hacer hojas de ruta. Aquí no hemos venido a eso, aquí hemos venido a hacer los cambios, y el pueblo ya está harto de esa política de doble discurso, esa política que te usa solamente en la campaña y después llegando al poder o llegando a ser del Ejecutivo finalmente cambia y se olvida de las propuestas de campaña. Creo que aquí hemos venido a hacer una política distinta, verdadera, no de doble discurso, y trabajando y diciendo siempre la verdad, como estamos llevando y estamos haciendo las cosas dentro de la bancada, los congresistas de Perú Libre. Bancada que ya son, me parece, hasta dos, ¿eh? No creo, no es así. Te pregunto lo siguiente. Hay una bancada, la bancada se llama Perú Libre. Así es. Pero dentro de esa bancada hay un grupo que es Perú Libre de partido, militante, etcétera. Y hay una bancada que son, pues, el grupo de los maestros, los invitados, no sé cómo calificarlo, que han tenido que ponerse bajo ese paraguas porque si no, no podían ser candidatos. Aquí no hay ninguna división. Si ustedes revisan las últimas votaciones, votamos en conjunto. La única votación que ha sido diferenciada solamente ha sido para aprobar este gabinete de Mirta Vázquez, y de ahí para adelante votamos en unidad. Hay que revisar. Solamente ahí se ha visto una democracia que hemos demostrado, porque obviamente tenemos la potestad y toda la libertad de poder decir sí o no aceptamos a un gabinete mí particularmente no representa. No representa, ¿no? Así es. Como se lo dije al propio presidente. Eso lo dijiste al propio presidente. Así es. El día que iba a juramentar al gabinete Mirta Vázquez, sí, en Palacio de Gobierno, yo se lo dije que no iba. ¿Qué te dijo el presidente? Que tenía que juramentar. Estaba a unos minutos de juramentar a su nuevo gabinete. Pero tú no le estabas diciendo que se apuren por la hora. Tú le estabas diciendo que tú estabas hablando sobre la composición, digamos, de fondo, la composición política del gabinete. ¿Él no respondió a eso? Bueno, es una respuesta que me dio, ¿no? Que tenía que juramentar, estaba a unos minutos de juramentar a su nuevo gabinete. ¿Te satisfizo la respuesta? Por supuesto que no. Por eso se le ha instado a rectificar y espero que pueda rectificar, volver al cauce de las propuestas con las que ganó. No podemos
engañar al pueblo peruano. ¿Cuándo será la última vez que ha conversado el doctor Cerrón con el profesor Castillo? Desconozco, yo hay que preguntarle al propio doctor Vladimir Cerrón. Yo no puedo informar sobre eso porque no tengo conocimiento. Sí, te ruego lo siguiente, como colegas que somos, haz todo, ejerce tu buen oficio. Le quiero hacer una entrevista a Vladimir Cerrón. Creo que es muy importante eso para él y para el país. Una entrevista con todas las normas de lo que debe ser el periodismo objetivo, digamos, no se trata de discutir ni hacer insultos. Creo que es importante eso, porque él me parece que tiene a mí razones muy importantes. Claro que sí, si yo me pongo en el pellejo de él, hago elegir a este señor y a un puñado de congresistas que si no fuese por el partido no hubiesen sido elegidos. Entonces yo no me sentiría bien, la verdad, te digo con toda sinceridad. Por eso estamos nosotros invitando a la rectificación y desde el Congreso de la República haciendo proyectos de ley que están vinculadas a las propuestas de campaña. Particularmente desde mi despacho hemos presentado ya varios proyectos. ¿Qué proyectos has presentado? Por ejemplo, el tema de la nacionalización de la molécula del gas, por ejemplo, que es muy distinto a la masificación del gas y que ya está en una comisión ordinaria del Congreso de la República, Energía y Minas. Disculpa que soy un leo en la materia, además le tengo miedo al gas, te juro, prefiero la electricidad, pero en fin, es más cara se supone, aunque ahora el gas sale más caro, creo, en ciertas zonas del país. Claro, sale más 50, caro. 60 soles está bordeando. En el sur andino está saliendo así. ¿Qué significa la nacionalización de la molécula, dijiste, ¿no? Estamos tratando de tener, en este caso, este recurso natural hasta la etapa de comercialización, ¿no? Es decir, que cuando se tiene a empresas que vienen haciendo la extracción, hay un costo que va sumando aparte de la extracción, ¿no? La comercialización, el envase y todo lo demás. Lo que pretendemos es que hasta la comercialización el Estado peruano sea quien se responsabilice para que al mercado pueda llegar a costos mucho menores que hasta el día de hoy, que es exorbitante, ¿no? Hay lugares en donde hay minería y el balón de gas está entre 50 y 60 nuevos soles. Se supone que ahí son, en este caso, ciudades y departamentos que deberían ser por lo menos un poco más desarrollados, pero la extrema pobreza y la pobreza aún perduran. Sí. En el caso particular de Ayacucho, ¿no? Hay mineras, y mi pueblo está más del 10% de extrema pobreza y más del 30% de pobreza extrema en esas zonas donde se extrae este mineral. Claro, ahora la pregunta ahí que hay que hacerse es si es que eso depende de la compañía del gas o depende de los gobiernos regionales. Te lo digo por lo siguiente, yo nunca he visto en el Perú tanta plata como en los últimos años, jamás. O sea, yo me pongo a pensar cómo habrá sido la era del guano, la era del salitre. Nunca he visto tanta plata y nunca he visto que las regiones tengan tanta plata. Dios mío, los gobiernos pero regionales. Pero la pobreza y extrema pobreza en estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e Información, igual, claro, persiste. De todas maneras, a nivel estructural ha bajado, ¿no? En el Perú, ¿eh? La pobreza ha bajado en el Perú en los últimos 20 años. Pero no de acorde a los ingresos de estos recursos naturales que tenemos, ¿no? Eso también es preocupante. Ahora, también habría que ver ahí, tanto gobierno regional corrupto, Dios mío, ¿por qué? Por supuesto, también los hay. ¿Pero por qué, Dios mío? Es una cosa que no logro entender por qué hay más plata, pues. Esto, entonces, no temen ustedes que con cierto tipo de medidas la inversión se retraiga. La inversión extranjera y la inversión nacional se retraiga, te planteo la siguiente hipótesis, a ver si está de acuerdo. Estamos saliendo, mal que bien, a trompicones de la pandemia. Necesitamos inversiones, cualquier cantidad de inversiones, para lo cual medidas tipo nacionalización, expropiación, control, etcétera, no te atraen inversión. Traigamos esa plata acá, con buenos modales, con sonrisa, y una vez que esté la plata ya toma las medidas redistributivas. Pero ahora que vamos a repartir, ¿no les preocupa eso? Expropiación, aquí en ningún momento se ha hablado, en ningún momento ni siquiera se ha mencionado. Esto es ya interpretaciones tras interpretaciones de algunos medios de comunicación y de algunos políticos. Pero eso tenemos que dejarlo bien claro. Ha dicho la ni siquiera, la bueno, se habrá confundido, pero ni siquiera en el programa del Partido Político Perú Libre habla
en ninguna línea de los párrafos la palabra o está escrita la palabra expropiación. Es cierto, y eso hay que aclararlo, eso no está escrito, y acá estamos pues mintiendo también al pueblo si le estamos diciendo que Perú Libre va a expropiar. Es totalmente falso. El presidente no está ni en el programa ni en las propuestas de campaña. Totalmente correcto. Textualmente no está escrito en ningún espacio. Pero sí está escrito que a ustedes no les gusta, digamos, la gran inversión minera. No, eso es falso, totalmente falso. Por ejemplo, en nuestro ideario claramente hablamos que buscamos un internacionalismo. Ni siquiera estamos hablando de un aislamiento del Estado peruano, sino más bien hacemos una mirada al internacionalismo. Correcto, en este caso, el presidente no ha empleado la palabra nacionalización, ha empleado esa palabra. Pero es muy distinto a expropiación. Es muy distinto nacionalizar y expropiar, es muy distinto. Ahora, yo creo que han visto, en estos últimos días el tema de estas cierres de minas, y quiero yo aclararlo, y tengo conocimiento amplio sobre este tema. Estas empresas que se encuentran en las cabeceras de Cuenca, de Ayacucho, en los departamentos de Parinacochas y Paucar del Sarasara, han contaminado a nuestro pueblo ayacuchano. Yo soy ayacuchana y tengo un informe de la UEFA, y que también te voy a hacer llegar, mi estimado Chema. Son 26 páginas, y en la tercera página hacen un monitoreo de las cuatro empresas que están ubicadas en las cabeceras de Cuenca. Analizan el agua, el suelo de la circunscripción donde ellos vienen explotando estos minerales, y se encuentra arsénico, plomo, boro en 100% en cantidades no permisibles para la vida humana. Hay más de 53 peruanos allí, ayacuchanos, que ya tienen arsénico en sus sangres, y son documentos oficiales que te voy a enviar, inclusive del CNAC y de la Autoridad Nacional del Agua. Ahora, el plan de cierre se hace con el estudio de impacto ambiental al primer inicio de operaciones de toda empresa minera. O sea, acá no ha habido nada inconstitucional, nada unilateral. Estos procesos se vienen dando hace una década atrás en gobiernos anteriores. De acuerdo. Es falso lo que dicen las minerías, ¿no? Nada de unilateral, nada de inconstitucional, y acá lo podemos demostrar con documentos, y yo podría inclusive hablar con los gerentes de estas empresas que mienten, Chema. Yo el otro día tenía una entrevista, y después entra un gerente de una empresa y decía: no, acá no hemos contaminado nosotros, acá no sabemos nada, y me gustaría enviarles este documento de la OEFA. Si lo anterior es cierto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué no se denuncia? ¿Por qué no interviene la autoridad? Hemos visto la OEFA, la directora de la OEFA ha dicho que han hecho 88 operaciones, inspecciones, y solamente lo único que se ha llegado es a una sanción administrativa. 82 supervisiones, y todas han llegado a la conclusión de que ha ocurrido pues estos daños ambientales en estas zonas. Te comento lo siguiente: eso es responsabilidad del Estado. Si eso ocurre, y científicamente se prueba que esa agua está contaminada por acción de la minería, eso es una cosa ilegal. Así es. Eso es una cosa que inclusive puede llegar a convertirse en un delito penal. Es un delito. Exactamente. Entonces, la pregunta ahí, que eso ya depende de por qué las autoridades no han hecho eso. Y lo otro, sobre el cierre de las operaciones, ustedes saben perfectamente, porque son de la zona, que entonces es un plan. Pero eso se puede modificar porque encuentras más mineral o menos mineral. Ya se amplió. Entonces, desde el 2012, 13, 14, las cuatro empresas han pedido y han solicitado ampliaciones tras ampliaciones, y el Estado les ha concedido. Sí. Yo les voy a enviar toda la documentación, y ahí está con resoluciones directorales, informes de la OEFA, CNAC y del propio Ministerio de Energía y Minas. O sea, hay documentos oficiales. Claro. Acá no estamos hablando sobre supuestos, sino de cosas tangibles y reales. Correcto. Ahora, usted tiene mucha razón. ¿Por qué el Estado hasta el día de hoy no ha sancionado? Y yo también me hago la pregunta, ¿por qué este estudio de análisis que hacen es del 2015-2016? Claro, pues, hace más de ya 7-8 años. Pero la pregunta es si eso justifica. Yo lo veo de la siguiente manera: un acto publicitario. La doctora, la premier Mirta Vázquez hace un estado publicitario, una cosa que tiene un contenido eminentemente político. No, ella tuvo que informar. Y cualquier premier que estaba en ese día, tenía que informar. Estos son procesos, como te digo, estimado Chema, que vienen de hace una década de atrás. En caso de Apumayo ya está en el post-cierre. ¿Qué significa? Que ha hecho un cierre final.
O sea, hay que hablar bien claro acá las cosas. Al pueblo hay que informarle. Y esa es la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo como comunicadora, eso me han enseñado en la universidad. O salvo que me hayan enseñado otra cosa en la universidad. No, pero también la responsabilidad... No, por lo menos en la charla que he dado, no. Exacto. Entonces, también la función del periodista es informar al pueblo si es que el Estado no viene cumpliendo lo que es la defensa de la vida de estos hermanos. Hay denuncias en los medios que salen denuncias. Por eso, entonces te digo, Apumayo ya está en la etapa de post-cierre. Bueno, ¿qué significa ello? Que ya ha habido un cierre final y que ahora está en la etapa de la remediación si es que ha habido daños en las zonas donde ha estado operando. Entonces, pregunto lo siguiente. Tenemos que ser claros y decirle la verdad también al pueblo peruano. Totalmente de acuerdo. Si esta ceremonia de la ministra causa un daño en materia de inversiones, etcétera, te lo planteo de la siguiente manera. Si esto era una cosa normal, no tiene por qué hacer la ceremonia. Te pregunto, ¿te preocupa o les preocuparía si la ceremonia de la ministra lo que hace es inhibir a las inversiones mineras? Lo que ha sucedido... En un momento en el que el cobre está, gracias señor, papa lindo, el cobre está bueno. Exacto. Lo que ha ocurrido acá es que se ha postergado 3 fechas en el sur. Se iba a irse el 11, lo cambian para el 9, y para el 9 de noviembre y después dicen que el 10 de noviembre. Entonces, la fecha oficial para reunirse ya era el 11 de noviembre, después de lo sucedido el 28 y el 29 de octubre. No se fue, cambiaron la fecha y dijeron 9 de noviembre. Después dijeron 10 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, al final ya con un acta el pueblo del sur de Ayacucho dice que los invitamos y los esperamos para que instalen nuevamente esta mesa de diálogo que viene desde el 2019 y que es la sexta reunión, en el cual se tenía que informar lo que se estaba ya dándose. Es decir, estos no son hechos que ella los ha fabricado. Estamos hablando que vienen de hace una década atrás. Y ella tenía... Y cualquier ministro que vaya o premier tenía que informar lo que tenía que informar. Y lo que ella informó fue eso, ¿no? De lo que ya se estaba dando, el procedimiento de estas minas, el cierre. Tenemos acá, tenemos un comunicado, una declaración de ahora de la presidencia del Consejo de Ministros. El gobierno reafirma su absoluto, el restricto respeto a los derechos fundamentales de, ahí se me pierdo un poquito, del marco, al marco constitucional legal vigente y a libertad de empresa en un contexto de estabilidad y seguridad basado en la predictibilidad para las inversiones privadas, pequeñas, medianas y grandes de mejora del entorno ambiental. Me pregunto si esto es una... No sé cómo ves este comunicado. Yo te puedo explicar algo. Está poniendo un parche. Uh-huh. El gobierno está poniendo un parchecito acá con este comunicado. Me da la impresión, ¿eh? Yo la impresión que tengo es la siguiente. Algunas personas de la sociedad de minería y otros te dicen sotto voce, que no puedo mencionar nombres, que el presidente no está contento con esto y que le ha mandado una especie de... una declaración, un correctivo a la doctora Vázquez. Y esto de alguna manera vendría a avalar eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Margot. Claro. Ahora, hay que entender si hay un contrato antes del inicio de operaciones de estas empresas mineras, que entiendo que hay en este caso acuerdo común, porque no creo que el Estado peruano pues firme un contrato de manera unilateral, como pretenden decirlo ahora, sino que ha sido un acuerdo común y dentro del estudio de impacto ambiental contempla el plan de cierre de minas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que eso es inconstitucional cuando ha habido un acuerdo en común entre las unidades mineras, las empresas mineras y el Estado peruano? Otra cosa sería pues si se haría detrás o a espaldas de ellos, párrafo, ¿no? Tercer párrafo. Entonces, es que hay que también un poquito explicar a la población, es que acá no ha habido nada inconstitucional, nada unilateral. Las empresas mineras presentan al inicio de sus operaciones el plan de cierre y lo programan con fechas. Ya el Estado peruano ha hecho las ampliaciones correspondientes. ¿Por qué Apumayo ahorita se encuentra en post-cierre? Y eso no es un invento, eso es un real. Sin embargo, está en la documentación. El tercer párrafo
párrafo dice lo siguiente: las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones de los permisos, etcétera, etcétera. Para mí es una enmendada de plana. Eso es claro, porque lo han hecho. Así, para mí le han enmendado la plana. Pero eso es claro y lo han hecho. Te reitero, lo han hecho estas cuatro empresas mineras, lo han venido haciendo desde el 2013, 14, 15, 16, y el Estado peruano les ha dado, ojo, este cierre de minas no va a ser ahorita. Hay una de las empresas que va a cerrar el 2029, otras el 2025. Entonces, hay que también ser claros acá, no es que yo voy y te cierro y chao, ¿no? Entonces, el proceso de Apumayo viene desde el 2018 y ahorita está en poscierre. Entonces, tenemos que también ser claros y decir la verdad, por favor. Yo no podemos engañar a la opinión pública y crear pues esa sensación de incertidumbre, inestabilidad. Acá las cosas claras. Ha sido un proceso que venía hace más de una década y quien fuera premier tenía que informar eso, porque entonces ¿a qué iba a ir ella? ¿A mentir y a decir que no estaba pasando esto? Esto es algo real, que está pasando, que está en los documentos. Y es claro que pueden pedir ampliaciones, por supuesto, y lo han venido pidiendo las ampliaciones. Pero ojo, no pueden hacerlo a costa de la vida de las personas. Hay documentos oficiales de la UEFA que vienen atentando contra la salud. Y eso es un delito constitucional que está avalado en la Constitución del 93. Entonces, lo que acá nosotros exigimos mínimo es un respeto al medio ambiente, un respeto primordialmente a la vida de los seres humanos que se encuentran en estas zonas. Queremos una minería ambientalmente responsable y también que tenga esta minería una licencia social, que muchas veces esto no ocurre y por eso están violando la ley, ¿eh? Y por eso tenemos los conflictos sociales. Estamos hablando hace unos días, la Defensoría del Pueblo, 84, en este caso, conflictos sociales, todos mineros. Parte de esos conflictos, yo tengo que terminar acá, pero te dejo solamente como idea para tu próxima visita. Parte de esos conflictos han sido alentados por el partido de gobierno. Corrígeme. Falso. Dime, falso. Falso de toda falsedad, correcto. Falso. La extensión del concepto de falso en la próxima entrevista. Ok, muchas gracias, Chema, y un gusto volverte a ver después de muchos años. ¿De qué parte de Ayacucho eres? Huamanga. De Huamanga, muy bien. Un saludo a Huamanga, a mi amigo Carlos Valdés y a tanta buena gente que... Lamentablemente, la última vez que estuve ahí fue el año 18, pues, el 2018. Bueno, Marbot, muchas gracias por la visita. A usted, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego, gracias.